tendría implicaciones de una práctica política diferente. Porque ante la consigna fue el Estado, entonces uno podría decir, enfrentemos a el Estado. Y eso se enfrenta quizá tan en abstracto y en vacío como la consigna, que aunque es de avanzada y que implica, insisto, una gran conciencia ya social, pues sigue siendo eso, abstracta. Y entonces el Estado en tanto abstracción podría ser la puerta del Palacio Nacional o podría ser cualquier otra cosa. El asunto es que el movimiento de vuelta es el que nos llevaría a algo que creo finalmente está en el centro de la aproximación marxista a la política y que tiene que ver con su dimensión práctica, con su dimensión transformadora, con su intención estrictamente política. Entonces, con esta digresión, con esta desviación que me estoy aventando, pero en la que creo que todos de alguna manera estamos pensando con alcances y por supuesto perspectivas diferentes, creo que es importante entonces comenzar ya a hablarles de lo que compete para esta ocasión y que es este asunto de qué es lo político y desde la perspectiva de Bolívar y cómo se relaciona, se distingue con lo que ya se ha dicho en las mesas anteriores de la política. Y para ello quisiera leerles brevemente una respuesta que me parece brillante de Bolívar en un texto que se llama, se conoce así, el cuestionario sobre lo político. Esto es una entrevista que le hizo su buen amigo Luis Corral en 1980, o en 80 por lo menos creo es cuando se publica, y él hace una pregunta que creo que es fundamental, sencilla, simple, y que está, insisto, detrás del ejercicio práctico y la intención transformadora del discurso crítico de origen marxista. Y que tiene que ver con, bueno, dice, ¿y qué es lo estrictamente político para el marxismo? Tú has hablado de lo político, haciendo además esta distinción conceptual entre la política y lo político, y bueno, entonces, en este momento, ¿en dónde se dirime, en dónde se resuelve esto que entenderíamos como lo político para el marxismo? Y entonces él da una respuesta que les quiero leer brevemente, pero sobre la cual entonces me gustaría pensar. Y les voy a dar solo el primer párrafo, porque en realidad da una respuesta bastante más larga. Dice, te parecerá tal vez demasiado ortodoxo, pero yo creo que esa radicalización del tratamiento marxista de lo político, que al ampliarse hasta abarcar regiones del comportamiento social consideradas tradicionalmente como solo indirectamente políticas, le permitiría a este un acceso teórico más totalizador o concreto al objeto que le interesa centralmente, la revolución comunista. Debería ser concebida más como el efecto de un reencuentro del marxismo con su propia radicalidad teórica, al retornar al proyecto teórico crítico original de Marx, que como el efecto de la inserción de una radicalidad teórica ajena a él. El discurso marxista apareció como el discurso del antipoder, como contrapoder proletario, es decir, del poder de una clase cuya autoafirmación como clase implica la abolición de toda diferenciación represora en la sociedad, la abolición de todas las clases, incluso de sí misma, y por tanto también de todo poder. Hasta ahí lo cito porque la respuesta es bastante, bastante más larga. Y entonces creo que esto nos abre camino para pensar que en algo que efectivamente creo yo está en el centro, o es un aspecto nodal, de la reflexión marxista y de la reflexión del propio Bolívar en torno a cómo hacer una crítica de la sociedad burguesa en su conjunto y del modo de reproducción de la riqueza propiamente capitalista. Y entonces creo que en este sentido, cuando dice Bolívar que hablar de lo político implica en realidad retornar al proyecto crítico original de Marx, esto es entonces volver a su discurso de un antipoder o de un contrapoder proletario, se está metiendo en una discusión que en esos años resultaba importantísima, porque podríamos meter en contexto la cosa y darnos cuenta que en esos años hay una crítica externa al marxismo poderosísima y en no pocas ocasiones además muy acertada sobre la manera en la que el marxismo había situado
su propia reflexión sobre la política y sobre el famoso qué hacer. ¿Y cómo es que efectivamente buena parte de la discusión se ve concentrado en eso, en la toma del poder, por ejemplo? Inclusive aquí podríamos hacer pues la distinción clásica importante y que además sintetiza en buena parte la discusión y que tiene que ver con, bueno, pero entonces la discusión sobre el poder nos lleva a pensar si se le tiene que transformar gradualmente y así sucesivamente se logrará una transformación cualitativa de largo aliento, o si es necesario hacer un rompimiento radical que posibilite entonces crear las condiciones necesarias o cuando menos suficientes para la configuración de otro orden social. Y en esa gran discusión que abarca buena parte del siglo XX, dentro del propio discurso marxista, pues nosotros podemos ver cómo se dirimió mucho de la discusión ahí, porque, como el propio Bolívar apunta, finalmente el marxismo es un discurso que tiene como objetivo, como mira, si se quiere, de largo alcance, finalmente eso, convertirse en un contrapoder. Pero como les decía, en la década de los años 70, en realidad con algo de anticipación, pero en la década de los años 70 ya y con mucha fuerza en la recepción que tuvo en los 80, hubo una crítica muy poderosa, como es que el marxismo había entendido, por ejemplo, el asunto del poder. ¿Y esto qué significaba? ¿Y cómo es que tiene esto determinados efectos políticos o no en sus prácticas concretas? Y entonces creo que muchas, insisto, de estas críticas atinaron a decir cosas importantes. Entre ellas que la distinción esta con la que se jugó en muchas de las versiones más usuales y más divulgadas y sin duda esquemáticas de la reflexión sobre el asunto de la política y que nos llevaba a pensar en que había esto, una suerte de estructura económica que con leyes tendenciales que además de poderse determinar con una determinada precisión, pues eran el aspecto fundamental para la reflexión de cualquier otra dimensión de la vida social. Entonces fuese esta la que hoy podemos reflexionar o sintetizar a través de la idea de la cultura o la gran discusión en torno a la ideología, en fin. Y entonces la crítica que se hace desde afuera del marxismo, insistiendo en que esta síntesis, esta aproximación esquemática perdía de vista, sin duda, muchas otras dimensiones de la vida social, de la vida colectiva. Y atinaron, yo creo, en muchos sentidos, algunos aspectos que sin duda había o hacía falta reflexionar. Aunque en ello podríamos también pensar que había poco conocimiento de que dentro del mismo marxismo hubo reflexiones destacadísimas y muy importantes al respecto, entre las cuales una de las que conozco y que me apasiona particularmente está la de Antonio Gramsci, por decir algún nombre nada más. Entonces, pero el asunto está en que en ese momento efectivamente hay una discusión muy importante en torno, por ejemplo, a este asunto que podemos ubicar con alguien como Michel Foucault, que sin duda está haciendo una crítica al marxismo, particularmente al de origen althusseriano, y está señalando que pues ahí sin duda la reflexión en torno a la práctica política y en torno a la discusión del poder pues se concentra en una dimensión de esta que es la que está representada por el poder político del Estado. Y a mi modo de ver, la reflexión que hace Bolívar o de la que podemos tener alguna idea gracias a este cuestionario, nos muestra que en realidad ya en el propio Marx este tipo de preguntas se podían formular. Y que el marxismo que llevó a esta síntesis generalizadora entre estructura y superestructura había perdido de vista que en realidad en el propio Marx hay la posibilidad de pensar la vida colectiva y la vida social
Pues efectivamente, más allá de los estrictos parámetros de la vida política del Estado burgués. Que de hecho, si no fuese así, la posibilidad de concebir la superación de la forma institucional de la vida pública y de la vida política del Estado burgués sería imposible. Si el marxismo y en el propio Marx no halláramos la fuente de una reflexión otra de concebir lo social y lo colectivo, entonces, de hecho, el discurso crítico estaría imposibilitado en buena medida a hacer una crítica de la vida política institucional de esta forma del Estado. Entonces, creo que la reflexión sobre la distinción que hace Bolívar entre lo político y la política se inscribe dentro de una gran discusión que nos permite pensar en que esta distinción, esta separación entre, insisto, lo que se conoció como el análisis económico de la vida social y las otras dimensiones, las tantas otras dimensiones que correspondían, se suponía entonces, a otro aspecto de la misma, es una falsa distinción, es una distinción equívoca. Y que entonces la vida que nos permite, o aquello que nos permite pensar en la vida colectiva, para reivindicar entonces una otra manera del ser social en una posible configuración de la misma que no esté articulada bajo la lógica del capital, tendría entonces que buscar y encontrar y hallar las fuentes que permitieran pensar en esto, en lo colectivo, en lo social, de una otra forma. Bolívar es muy cuidadoso y es muy insistente cuando nos hace pensar en que, sin duda, lo que entendemos como la política es la política, sin duda, institucional del Estado burgués, que se caracteriza, entre otras cosas, por suponerse a sí misma como una forma de articulación de la vida que en realidad opera o cree que opera sobre vacío, que puede, es capaz de configurar instituciones que tengan un modo de actuación objetivo, un modo de actuación de una intervención limpia, un modo de intervención sobre la vida social que no contenga contradicciones. Bolívar insiste mucho en que esta forma de la vida, esta versión institucionalizada de la vida social, apuntala a, digamos, una institucionalización de la misma que presupone que eso, que es posible organizar la vida colectiva, que es posible entonces legalizarla, normalizarla, vaciándola entonces de las contradicciones que ésta contiene de por sí. Entonces, esto, por supuesto, Bolívar lo está pensando, lo está extrayendo, lo está reflexionando desde la propia, desde el propio Marx, y es desde allí que entiende bien que la forma esta institucionalizada de la vida social propia del Estado burgués, pues manifiesta por sí misma sus contradicciones. Como nos dijo Raimundo hace unas horas, la vida jurídica o el fundamento jurídico del Estado nacional contemporáneo, bueno, pues a pesar de que promete la equidad, a pesar de que promete una determinada ejercicio de la legalidad, está imposibilitado de origen para ello, porque finalmente está actuando sobre una sociedad que contiene una contradicción básica, y es la contradicción que le viene del sistema capitalista de producción. Entonces, Bolívar insiste en que observemos esta forma en la que en la sociedad burguesa la vida colectiva se ha, digamos, se ha pensado y se nos ha dicho que contiene o que está expresada como forma democrática y social en su mejor versión, en su mejor más desarrollada y progresista, justo en el Estado burgués.
En alguno de sus textos, Bolívar hasta usa una suerte de ironía sobre esto y dice: sin embargo, en las últimas décadas, ni los más optimistas ideólogos liberales creen en ese Estado, ni ellos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que desde el neoliberalismo para acá, el Estado nacional, en verdad, y sus instituciones, y sus políticos, y sus políticas públicas, en realidad prometen cosas que de entrada ellos mismos saben que están imposibilitados para cumplimentar. Entonces, en ese sentido, dice, ni los más optimistas hoy creen que sea posible cumplir estas promesas a través de las formas institucionalizadas de la vida política. A diferencia de lo que sucedía a principios del siglo XX, ¿no? Porque incluso a principios del siglo XX podríamos ver pues estados nacionales con clases políticas poderosas que creían en sus proyectos nacionales. Entonces, Bolívar nos permite hacer esta distinción, nos dice, bueno, ahí está esa política institucionalizada. Pero frente a ello entonces, una perspectiva crítica, la perspectiva crítica que además tiene como centro de su reflexión la crítica de la economía política, pues entonces tendría que percibir, concebir lo político de otra manera. Tendría que comprender la posibilidad de algo que, insisto, en términos prácticos es fundamental para este discurso y que tiene que ver con la necesidad de la asociación, del acuerdo, de la posibilidad de la reunión, de la posibilidad entonces de encontrarnos en sí en la vida pública, pero en la vida colectiva también. Es decir, tendría que haber toda otra manera de concebir estas posibilidades que no cometieran los equívocos que se cometieron en el propio discurso marxista en el pasado. Esto es, que no concibiera entonces la dimensión económica como escindida, separada, aislada de las otras dimensiones de la vida social. Entonces es así como creo yo que Bolívar se mete con tanto cuidado y con tanta visión al problema de lo político, y por eso hace esta distinción, porque en verdad si nosotros rastreamos el asunto, ya muchos otros marxistas habían hablado del asunto. Es decir, quizá desde la propia época de Marx esto se está discutiendo. Pero si Bolívar a principios de los 80 insiste en ello, creo yo, es porque sabe que en las discusiones políticas que se están dando dentro del marxismo hace falta insistir en que el fundamento de este tipo de práctica debe partir de otra serie de principios. Entonces, como ya se ha dicho, y en esto no quisiera ser repetitiva, finalmente por eso es que habla de una sustancia de lo político, de algo que no es esencialista, porque Bolívar reconoce muy bien los peligros del esencialismo en términos antropológicos, culturales, pero que sí contiene la posibilidad de que los seres humanos nos concibamos como partícipes de un algo más amplio que los reducidos espacios en los que a veces nos correlacionamos con nosotros, que nos haga pensar en la posibilidad de que somos algo más que estudiantes, algo más que mujeres, algo más que trabajadores, algo más que mexicanos, algo más. Es decir, que nuestra vida, nuestra posibilidad de correlacionarnos con nosotros nos vincula de una u otra manera, que nos da la posibilidad además de pensar a los seres humanos y otras formas de relación social que nos antecedieron, y que en ese sentido también nos permite pensar en formas de relación social futuras. Y creo que allí es donde la dimensión esta de lo político cobra tanto sentido, bajo sus propios conceptos, como una dimensión transhistórica, pero no esencialista. Y también aquí es donde creo que esta discusión sobre lo político, esta reflexión de Bolívar, se vincula con su reflexión sobre la cultura. Esto es, que aquí es donde encadenan estos dos aspectos, sin caer, insisto, en esta distinción estructura-superestructura o cosa parecida.
Bolívar en su en su texto este, que es el compendio de una serie de cursos que dio y de los que ya se habló, el libro Definición de la Cultura, dice sobre la cultura lo siguiente, lo cito de nuevo para no perderme. Dice, el momento, ¿la cultura qué es? Y responde, el momento, la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta. Es por ello el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Entonces, en ese momento nos está diciendo Bolívar, mientras podemos pensar en la consistencia de lo político en el ser humano como una condición transhistórica que nos permite entonces voltear al pasado, voltear a ver a los de al lado, voltear a ver culturas distintas y nos permite también pensar en la posibilidad de un futuro diferente. Bueno, la cultura, por él, no en oposición, pero ya de forma específica, nos permite entonces comprender eso, a un grupo determinado, con una especificidad histórica también determinada, que en su singularidad, en su especificidad, en su diferencia, hace un cultivo de su identidad. Y cuando Bolívar en algunos otros momentos de este mismo texto piensa en esto del cultivo, nos lleva a la reflexión tan importante para este tiempo sobre el hecho de que la identidad entonces no es algo fijo. No nacemos mexicanos y nos constituimos y somos entonces sujetos ya fijados con principios o con una fuente de tradiciones estáticas, sino que por el contrario, la identidad, dice Bolívar, es algo que es dúctil, maleable, que se está jugando en distintos momentos. Dice él, lo formula de una manera que me parece siempre muy bella, dice, la identidad es evanescente, esto quiere decir que no podemos fijarla, no podemos entonces reconcentrarla. Pero al mismo tiempo es una tensión, porque se va, pero al mismo tiempo tiene la necesidad de reconfigurarse permanentemente, de estar entonces actualizándose y reactualizándose. Es de ahí, por supuesto, que puede tener alguna innovación al tiempo que es capaz, entonces, me lleva a pensar, por ejemplo, en la fascinación que tenemos, claro, explotado sin duda por la industria cultural y todo lo que esto implica, pero la fascinación que tenemos por los juegos colectivos, el fútbol, ¿no? Ver lo que a Bolívar le gustaba tanto, como decían hace un rato, ver el fútbol y saber que el equipo es buenísimo y los jugadores lo son más y entonces están en la división no sé cuál, yo de fútbol no sé nada, están en la división no sé cuál y pasan a tal otra y entonces y hacen sumas y restas que si venían con tantos puntos del juego anterior y todo el mundo está ahí. Y hay una fascinación por el juego que tiene una dimensión azarosa, no causal, pero que vuelve a reconstituir por otro lado, pone en crisis y al mismo tiempo reconstituye. Y lo interesante, dice Bolívar, es que esta dimensión del juego la podemos verificar en distintas configuraciones de la vida social en el pasado y en el presente. Entonces, esta es una dimensión muy interesante en la que Bolívar piensa en eso, en lo político, en el tiempo de lo cotidiano. Entonces, vean ustedes, me parece un gran ejemplo para insistir en que lo político entonces no solo implica la continuidad, sino que para Bolívar en buena medida implica la discontinuidad, la reflexión sobre la irrupción, sobre la ruptura, y de ahí su tan interesante reflexión sobre el lapsus, sobre todas estas cosas. Por otro lado, entonces, piensa también en la fiesta que también acontece en la vida cotidiana, en el tiempo de la hora, y que además a nosotros, por supuesto, nos gusta tanto y nos es tan cercana. Dice, en el tiempo de la fiesta también son momentos de crisis. Y vean entonces, por lo tanto, la perspectiva que tiene Bolívar de la crisis no es solo la perspectiva económica de la crisis que nos viene de la discusión propiamente marxista, ¿no? Sino eso, poner en juego, dice en algún momento Bolívar, poner en juego la identidad, ahí donde se pone en juego para ver si se sostiene, por ejemplo, para ver si ella misma es capaz de resistir a esta puesta en crisis, ¿no? Y entonces piensa en la ruptura festiva. Aquí a los antropólogos, por ejemplo, les puede resultar muy atractivo porque está pensando en el ritual.
está pensando en una dimensión ritual que no está, como en otros casos, hay versiones, ciertas versiones de la antropología que a veces separan esta dimensión ritual y simbólica de la otra que para un marxista como Bolívar Echeverría es tan importante y que es su dimensión material, concreta, de la reproducción de la vida. Y entonces piensa en que en la fiesta que puede ser eso, puede ser una fiesta ritual, pues sucede un poco lo mismo que les decía anteriormente. Se pone en crisis, dice, pero se pone en crisis el código básico. Y en ella, ¿por qué? Porque, dice Bolívar, en la fiesta que podría tener lugar en una ceremonia ritual, una ceremonia que, insisto, los antropólogos estas cosas las conocen bien y podría ser una ceremonia de un rito de paso, una ceremonia de otro tipo, se está entonces resolviendo, dice él, y aquí lo quisiera citar, insisto porque lo cito cuando no me quiero perder, dice esto que me parece muy clarificador. Dice, tal vez lo más característico y decisivo de la experiencia festiva que tiene lugar en la ceremonia ritual resida en que solo en ella el ser humano alcanza la percepción, y quiero insistir en la palabra, la percepción, no el conocimiento científico, objetivo, certero, la percepción, que es relevantísima, la percepción verdadera, y lo entre comillas, de la objetividad del objeto y la vivencia, y lo entre comillas vivencia, más radical de la subjetividad del sujeto. Entonces, es ahí, en ese momento, en donde hay una percepción verdadera de la objetividad, en el sentido, yo creo aquí, muy marxista del término, la objetividad del objeto, esto es su dimensión material, pero en esta perspectiva, por supuesto, siempre dialéctica con un sujeto, pero la dimensión más material, más concreta del objeto, y al mismo tiempo tiene como vivencia, como experiencia, la más radicalidad, perdón, la más radical de su subjetividad. Ahí es donde objeto y sujeto, dice, tienen, ahí es donde tiene esta percepción en este momento. Bolívar está pensando, por supuesto, en los rituales que implican, por ejemplo, también el uso de algún enervante, ¿no? Que insisto, estas cosas que ustedes, a los que sean antropólogos, las tienen siempre muy en cuenta. Aquellos momentos entonces en los que se pretende hacer trascender ese momento, pero solo se trasciende por el contacto con ese objeto. Y hay, por lo tanto, dice Bolívar, en esta relación incluso la posibilidad de esto que se entiende como la experiencia de lo sagrado. Ahí donde se pone en juego, dice Bolívar, la cosmogonía toda. Entonces, insistiendo en esto, lo festivo, dice él, es el más consistente de los momentos de ruptura. Es el más consistente porque implica un momento de real abandono o puesta en suspenso del modo rutinario de la existencia cotidiana. Entonces, es ahí donde se pone en suspenso. Lo paramos, detengámonos un momento y hagamos una fiesta con todo lo que esto implica, con todo lo que puede haber de ritualidad en ella. Pero ahora quisiera volver al asunto del que les hablaba hace un momento sobre las distintas dimensiones y temporalidades de lo político. Porque a diferencia de ciertas entradas de ciertas ciencias sociales a esta discusión, entonces Bolívar no está separando esta ritualidad festiva de las otras, no está escindiéndola o entendiéndola como separada, de las otras formas también de lo político. Incluso en la política, lo que entendemos como la política de la política institucionalizada del Estado burgués, hay mucho de ritual, ¿no? Y hay ritos de iniciación, hay ritos de paso, tienen sus simbologías, particularmente ahora las estamos viendo en su revival en el prismo, ¿no? Entonces, hay... En esto, Bolívar no está creando entonces una escisión de incompatibilidad que nos hiciera pensar que existe entonces una operatividad práctica de la política que ella por sí misma está separada de este otro tiempo cotidiano. Creo que es aquí donde en buena medida podemos comprender
que está tratándonos de hacer comprender, sin duda, de manera necesaria, separadas cosas que de hecho en muchos momentos acontecen juntas. Entonces, por esto es que me parece que Bolívar nos permite pensar entonces en lo político, en la vida cotidiana, nos permite concebirlo y nos convoca entonces a pensar en que en esta otra dimensión de lo político, y que es la que sí entiende y que no descalifica y que es también la propiamente política. Si bien es cierto que cuando hace esta distinción entre lo político y la política insiste en esto de lo que les hablaba, en esta dimensión entonces que es fundamento de la vida colectiva con estas temporalidades, cuando habla de la política del Estado y habla de la política institucionalizada, también entiende y se da cuenta que frente a esa política también hay que tener otra forma de hacer política. Esto es, que no por pensar en la vida cotidiana y no por pensar en estas otras formas de resolución de lo colectivo y de puesta en crisis de lo colectivo en el tiempo de lo cotidiano, entonces se desentienda de la discusión de la necesidad de enfrentar la política de los políticos con política, ¿sí? Es decir, que también ahí piensa Bolívar, y de alguna manera lo insinúa en algunos de sus textos, la necesidad de que concibamos que también esa forma de, insisto, esa versión institucionalizada de sí, en ella se juega la práctica propia del discurso crítico. Entonces, si logro amarrar esto más o menos, lo que quisiera insistir entonces es que cuando Bolívar está entrando a estas discusiones y cuando está tratando de hacernos pensar en otra forma de lo político, lo está haciendo sin perder de vista que, por un lado, tenemos que insistir en el hecho de que la vida social, para ser pensada como una posibilidad abierta de futuro, de un futuro diferente, de un futuro emancipado, tiene que tener una consistencia distinta, o debe ser pensada desde una consistencia distinta. Y, por otro lado, que la necesidad también de hacer esta distinción nos lleva a reflexionar sobre de qué manera el discurso crítico se convierte en una práctica política que no caiga en los equívocos de las formas o de las versiones que podemos observar de sí misma en el siglo XX, que no caiga en los equívocos reduccionistas de ciertas expresiones prácticas que podemos verificar en el siglo XX. Y eso sería todo, se los agradezco mucho.